¿Yo? ¿Para mí sí? Buenos días. Hoy tenemos la presentación de Neider Lozano, jugador de 28 años, central zurdo. Lleva entrenando con nosotros desde el inicio de la pretemporada y bueno, pues hemos decidido que nos ayude en esta temporada. Es un jugador que tiene ya mucha experiencia en el fútbol español. Ya jugó en San Sebastián de los Reyes, en el Elche y en el Granada y bueno, pues en el Elche estuvo en segunda división y debido a ese gran nivel que demostró en esa temporada, lo ficha el Granada para primera y bueno, pues desgraciadamente con una grave lesión no puede demostrar ese nivel y demostrar las condiciones que le hicieron fichar por un equipo de primera división y ahora tenemos la fortuna de que venga con nosotros a tratar de ayudarnos a volver a demostrar ese nivel que le llevó a fichar por un equipo de primera división y a enseñar todas esas condiciones que tiene, central contundente, fuerte, agresivo, con buen desplazamiento de balón y que consideramos que nos va a ayudar mucho en esa línea defensiva, con mucha comunicación. Además es un chico que se integró muy bien al vestuario, muy alegre, parece que lleva muchísimos años en el club y que está comprometido. Es un fichaje que sigue manteniendo la idea del club de traer gente comprometida, gente ilusionada, que genera buen ambiente, que disfruta trabajando, que viene a competir y a tratar de ayudarnos a seguir creciendo. Es importante para nosotros el nivel de compromiso, las facilidades que dio Neider para venir aquí a demostrar el nivel que tiene, que la lesión está completamente olvidada y que viene a demostrar el grandísimo futbolista que es y nos está ayudando mucho desde el principio, incluso bueno, no teniendo ficha o no siendo jugador de la plantilla. El nivel de compromiso que demostró es altísimo y para nosotros es muy importante. Entonces, también fue una de las cosas que nos hizo decidirnos por su fichaje. Luego, evidentemente, el nivel que está demostrando deportivo es lo que ya esperábamos de él y bueno, pues, estamos encantados con su fichaje. Creemos que puede ser uno de los referentes en defensa y nada, le damos la bienvenida y que ojalá esté mucho tiempo con nosotros. Muchas gracias por la bienvenida. Sí, al final es algo que siempre me ha caracterizado durante toda mi carrera, que con trabajo es la única opción de estar más cerca de conseguir las cosas. Entonces, estoy agradecido por la oportunidad que me han dado de volver a demostrar el jugador que he sido y vengo aquí a ser uno más y a trabajar. Apenas en 3 medios partidos de pretemporada has convencido al club, a la dirección deportiva y al entrenador. Bueno, tenía mucha confianza en mí, sé que a pesar de estar 3 años parado en una difícil situación, yo sé las condiciones que tengo, sé que es cuestión de tiempo coger mi mejor nivel y bueno, he venido a un club en el que me ha brindado esa confianza para seguir trabajando y espero estar a la altura de las expectativas que ha puesto el club en mí. Desde mayo habías publicado un Twitter diciendo que afortunadamente ya estabas entrenando sin ningún tipo de molestias. Sí, gracias a Dios terminé entrenando con el Granada y con mis compañeros a un buen nivel y eso pues ha facilitado para que ahora haya iniciado la pretemporada incluso un poquitico más tarde mis compañeros, pero bueno, me estoy adaptando bien y lo importante es seguir trabajando, todavía nos quedan un par de semanas para seguir puliendo detalles, seguir trabajando esos aspectos que a lo mejor después de 3 años no estén tan finos, pero bueno, todavía queda tiempo. ¿Hubo más llamadas para la del Lugo o te decidiste ya directamente por la del Lugo? Sí, bueno, al final tú sabes que el mercado hoy en día está muy parado, creo que era un buen lugar para seguir creciendo porque al final llevo 3 años sin jugar, sin volver a competir y creo que era una buena oportunidad y espero que así haya sido. Pues ¿cómo te estás encontrando precisamente en estos partidos de pretemporada? Bien, 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 la verdad que bien. Es verdad que en los primeros partidos un poco me costó la toma de decisiones, pero bueno, para eso es la pretemporada, para adaptarse. No solo me está costando a mí, le ha costado a todos mis compañeros y creo que tenemos un par de semanas de aquí al inicio de la liga para corregir eso y pulir detalles.
comentaba Carlos, que te integraste perfectamente en el vestuario. Bueno, cuéntanos un poco cómo es tu adaptación al Lugo y al equipo. No, la verdad que al final la adaptación ha sido muy fácil, me lo han puesto muy fácil mis compañeros. Son gente joven, gente como yo, entonces yo vine a ser yo mismo. Yo soy así, una persona alegre, que a pesar de las dificultades siempre trata de transmitir esa alegría, esa energía positiva, y al final ha sido fácil para mí la adaptación. Bueno, conocías la segunda ya de tu etapa en el Elche, ¿qué te parece la actual plantilla del Lugo? Al final segunda es muy difícil, segunda puedes tener una plantilla mejor o peor, pero si no compites, al final es la clave en segunda. Si no compites, si no vas, si no te entregas cada día, eso es lo que marcará la diferencia entre un equipo que está arriba y otro que está abajo. A ti. Vamos, si quieres, con preguntas para Carlos. Sí. Venga. Bueno, Carlos, primero, explícanos un poco cómo fue el traspaso de Juan Antonio Rosso al Albacete, si el Rapaz quería irse, cómo fue el traspaso. Para nos, Ross, despois do ano pasado, do rendemento que deu ata lesionarse, era un xogador importante. Dende a dirección deportiva contábamos con él, e o míster contaba con él. Él está lesionado, despois de acabar o ano pasado sen xogar, pensaba que iba a xogar antes, non está 100% convencido. Cando chega a posibilidade de sair a Albacete, nos transmite que non quere seguir no Lugo, que detectamos que o seu nivel de compromiso co clube non vai ser o que necesitamos nós para competir. Entón, aí cando se empeza a falar co Albacete para buscar un traspaso. O objetivo do clube, polas circunstancias que temos, a de ter xente 100% comprometida, incluso máis, xente que queira estar aquí en Lugo, que queira competir polo equipo, pola afección, polo escudo, e non era o caso de Ross. Entón decidimos que o mellor era que saíra. Creo que é o mellor para él, para o grupo, para o clube. Bueno, pues, ao final a negociación chegou a bo porto, bueno, a decisión era mellor para todos. Bueno, o objetivo primordial é fichar un central, xa era antes de sair Ross. Bueno, despois é certo que temos a opción de Alex Pérez. Dependendo do límite salarial, valoraremos se podemos traer outro central, igual ten que vir un central cedido, e veremos como podemos afrontar esa situación. Agora coa fichaxe de Neider, bueno, pues, temos a dous centrais xa contrastados. O nivel de Alberto ano pasado nos dá moitísima confianza. Creemos que este ano pode dar un nivel máis alto todavía, con regularidade. Vamos buscar un central polo menos, e despois probablemente en función de como se dá o mercado e como este o límite salarial, valoraremos outra incorporación máis. Sí, pero tampouco é moita, sobre todo pola ficha que deixa de cobrar él, o que máis nos aporta, outro tamén, pero non é demasiado. Bueno, para rematar, Carlos, lateral dereito e punta sería o que faltaba en parte do central. O lateral dereito que a fichase de Jordi tampouco é algo que vexamos urxente ahora mesmo. Si o de dianteiro é algo primordial ahora mesmo, Ana. O que queremos reforzar é dianteiro e central, porque creemos que é a columna vertebral do equipo e onde queremos pois acertar para manter esa unha base sólida para despois tratar de cerrar a plantilla coas opcións que poida haber. Vamos. Moitas gracias.